La UEFA sanciona con 10.000 euros al Manchester United luego de que sus aficionados lanzaran múltiples objetos a Diego Simeone en el partido de Champions. Y así como lo oyes, así como lo escuchas, todos sabemos que el Atlético de Madrid jugó partido de Champions, sí, eliminatoria contra el Manchester United. ¿Y qué sucede en un partido de eliminatoria precisamente cuando ganó el Atlético de Madrid? Aquí vemos al Cholo Simeone, quien intentaba llegar al túnel del vestuario, y antes de llegar al túnel del vestuario, múltiples aficionados de los Red Devils del Manchester United arrojaban de todo al Cholo Simeone. Sí, entre botellas, camisetas, latas de cerveza o refrescos, no sé. Desde ese momento, la UEFA abrió un expediente disciplinario en contra del Manchester United por falta de seguridad, por falta de control, como un aviso a los aficionados que hicieron eso. Lamentablemente, esto le va a costar al Manchester United 10.000 euros. De esta forma lo acaba de confirmar la UEFA y de inmediato lo han tirado todos los medios internacionales. De hecho, aquí estoy en el diario AS, que habla de la noticia. Dice por aquí: la lluvia de cerveza a Simeone le saldrá barata al United. La UEFA castigó con 10.000 euros al Manchester United por la actitud de sus hinchas contra el técnico del Atlético de Madrid en el duelo que se llevó a cabo en el Old Trafford, sí, en el Teatro de los Sueños. Fue en los octavos de finales, sí, fue en los octavos de finales donde ocurrió esto, madre mía. Y debido al mal comportamiento de esos hinchas, ahora el Manchester United está obligado a pagarle a la UEFA 10.000 euros. Muchísimas gracias por ver este video hasta el final. Si estás en YouTube, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. Y si estás en Facebook, de igual forma. De verdad que gracias de todo corazón y será hasta el próximo video.